Demasiado cruel en ese sentido. ¿En qué sentido? Es una jugada que te puedes equivocar. Es una circunstancia. A ver, el árbitro no está inventando algo. El árbitro ve. Hay una falta. El árbitro ve un jalón. Fuera del área. Sí, milimétrica que tú detectas a través de la televisión, pero en el instante en que la tiene que definir el árbitro, es parte del quizá, partido, por supuesto, le regalaron el penal al América. No, no se lo regalaron. Ah, no se lo regalaron. No, se equivocó. Para mí es una falta continua que empieza fuera del área y continúa dentro de la misma. Ahora, el América, hubiera sido muy diferente lo de Jaguares si hubiera entrenado los dos o tres días que paró. ¿Y por qué no entrenó? Porque no le pagaban. Entonces, ¿se notó o no se notó? ¿Qué pasó en León? ¿Se notó? El León no dejó de ir a entrenar y fue a León y ganó. Entonces, ¿se notó o no se notó en la cancha que no cobran? Sí, pues si se notó. Sí, lamentablemente. Si se notó, ¿no? Sí, pero América hubiera ganado el partido con todo y eso. ¿Ah, sí? Para mí sí. América fue muy superior. 2-0 a lo mejor termina siendo hasta poco para lo que pudo pasar en la cancha. Entonces, Salim, me das la razón. Si América no hubiera ganado en Chiapas, hubiera sido vergonzoso. Pero yo nunca dije que iba a ser vergonzoso si América ganara o no ganara. ¿Razón de qué? Tú me dijiste. Voy a regresar. Tú me dijiste.